Tengo conmigo hoy a los protagonistas de esta rueda de prensa porque a ellos les corresponde explicar la realidad de una iniciativa importante, sin duda, para este ayuntamiento y para la sociedad en general, ¿no? Y tengo para ello, en primer lugar, a Pedro Antonio Santamaría, que es el autor de la publicación que vamos a presentar hoy, que es Vivir con otra mirada. Pedro, que además tiene una vinculación muy directa con el propio municipio, en tanto ha ejercido la docencia en Quechua durante muchos años en el Instituto de Fadura y también la dirección del propio centro, y por tanto es el vínculo directo con nuestro municipio, que también justifica aún más lo que es ese apoyo que desde el Ayuntamiento hemos concedido a esta iniciativa de la publicación del libro. Y tengo también conmigo a Begoña Díez Arrola, presidenta de la Asociación Parkinson Vizcaya, con la asociación con la que también trabajamos desde el Ayuntamiento. Y lo decía en euskera, ¿no? Antes de empezar, pues empezar primero trasladando nuestro reconocimiento y agradecimiento primero a la propia asociación por la labor que desarrollan a lo largo de todo el año y de todos estos años que llevan realizándolo en favor de lo que es hacer frente a la realidad de una enfermedad difícil y dura como es la enfermedad del Parkinson, y sobre todo en lo que es la atención a todo el entorno, familiares y los propios enfermos, etc. Y en este caso nuestro agradecimiento y reconocimiento a Pedro Antonio Santamaría, ¿no? Que ha hecho un esfuerzo extraordinario para impulsar un proyecto sin duda importante como es esta publicación, Vivir con otra mirada, ¿no? Vivir con otra mirada, que es un proyecto de sensibilización en torno a la realidad de la enfermedad de Parkinson, impulsado, yo diría, desde el mejor de los enfoques, como es el de trasladar esta realidad desde la primera persona, desde quien vive y convive, en este caso, con la enfermedad de Parkinson. ¿Quién, por tanto, diría yo, mejor para trasladar esta realidad de quien se encuentra en esta circunstancia? ¿Quién, por tanto, para, digamos, propiciar esa necesaria empatía hacia quienes sufren esta enfermedad que quien lo vive en primera persona, ¿no? Yo diría que no existe un medio mejor. Si tenemos como objetivo, como tenemos la sensibilización, trasladar el conocimiento, la realidad, la convivencia con esta enfermedad, que esa primera persona trasladada en esta publicación, Vivir con otra mirada. Y el objetivo, por tanto, es muy claro, es sensibilizar, dar a conocer, trasladar la realidad, fomentar la empatía también de lo que es la convivencia, el día a día de esta enfermedad, en lo que es su sentido más amplio, con todo lo que ello supone. Yo creo que es una iniciativa importante porque nos ayuda a ponernos en lugar, a trabajar esa empatía, y yo creo que va a resultar de ayuda muy importante, no solo para las propias personas enfermas de esta enfermedad, sino para todo el entorno, ¿no? Para todos los familiares y para la sociedad en general, porque nadie estamos libres, evidentemente, de encontrarnos en esta situación o en otras parecidas con otras enfermedades. Por tanto, todo lo que sea trabajar en esta línea, yo creo que es importante, creemos que es importante, y de ahí el apoyo del Ayuntamiento de Lecho. Para ello también luego os invito, vamos a hacer un pequeño acto simbólico de plantación de un árbol, de plantación de un laurel aquí en la zona próxima a los ascensores, la zona verde próxima a los ascensores de Alango, un acto que lo va a explicar mejor Begoña, pero que es, evidentemente, tiene un objetivo simbólico con todo lo que supone la plantación de un árbol, de esperanza y de apuesta por el futuro, etc., ¿no? Por tanto, yo sin más voy a dar la palabra a los verdaderos protagonistas, como decía, de esta rueda de prensa y de esta iniciativa, la publicación de este libro, Vivir con otra mirada.